estudios principales me encuentro en el municipio de La Maní. Los pobladores y los médicos de turno están exigiéndole a las autoridades o a quien corresponda para que rápidamente reanuden la atención en el triaje que estaba ubicado en este lugar, pero que el mes de diciembre del año anterior se cerró debido a la falta de presupuesto. Urge la apertura del triaje en el municipio de La Maní debido al aumento de casos. Sí, excelente. Sería lo mejor, lo más condicionante es allá, porque aquí ya no nos llega poca agua, solo tenemos un sanitario y que a poco está llegando el agua y necesitamos un internamiento más grande. Incluso en nuestras casas, en mi vivienda, yo atiendo gente que va enferma con tos, con dolor en su garganta. Porque hay mucha enfermedad y uno de aquí que vaya con Mayagua y aldeas fuera de aquí. Y aquí cerca, pues, yo como le digo, gracias a Dios, nosotros y mi familia nos los ha pegado, pero como anda pegando otra vez de nuevo, entonces yo quiero que lo abran de nuevo. Sí. Un error haberlo cerrado. Sí. Yo no sé por qué lo cerraron, sería por asuntos de economía, que no había dinero para pagar o a ver. El triaje de aquí del municipio de La Maní se cerró desde el año pasado, ¿verdad? En vista de eso, nosotros nos vemos en la necesidad de poder atender a todos los pacientes. Se ha visto que en este mes de a finales de diciembre y enero, con las fiestas navideñas, se han levantado todos los procesos respiratorios. El hospital está lleno de pacientes COVID. Aquí en La Maní me he dado cuenta que han salido muchos pacientes positivos con COVID. Y todos los sospechosos los vemos aquí, ya sean problemas de garganta, respiratorio, es COVID mientras no se demuestre lo contrario. Aunque ahorita estamos pensando en influenza. Nos vemos en la necesidad de ver a todos los pacientes. Casualmente ayer miré 37 y de esos 37 eran 15 pacientes respiratorios, entre faringoamigdalitis, neumonía. Yo lo único que les digo aquí es, bueno, vamos a dar tratamiento, si en 24 o 48 horas el paciente no mejora, va a tener que buscar un triaje, ya sea el de la Villa San Antonio, que todavía está habilitado, y el de Flores. O si no, poderse trasladar hasta La Paz o Comayagua, ¿verdad? Nosotros aquí pedimos a las autoridades para ver si se pudiera habilitar de nuevo, porque no nos vemos, no nos damos abasto pues con tanto paciente que viene. Viene 37, y los 37 son 15 o 20 sospechosos de COVID. Según mencionan los médicos de turno del centro de salud de este municipio, los pacientes COVID-19 vienen a atención al mismo lugar donde vienen pacientes que no tienen cuadros o síntomas de COVID-19, y esto se convierte en una bomba de tiempo porque los mismos pacientes están revueltos y de una u otra manera preocupa que el COVID continúe contagiándose en dicho municipio. Urge la apertura del triaje y esto es lo que han mencionado los pobladores. Desde La Maní, retornamos a estudios principales.